Hoy os voy a hablar de uno de los grandes misterios de la música, que es que Mozart no usaba el si bemol. A ver, es un poco más complicado que eso, porque obviamente Mozart tiene sonatas y sinfonías y conciertos en si bemol mayor y con cientos de si bemoles. Pero en casi todas está omitido el uso de un si bemol en concreto. Este. El si bemol 3. Porque según la notación del Índice Acústico Internacional, este sería el si bemol 0, si bemol 1, 2 y 3. Y luego 4, 5, 6 y 7. Durante la vida de Mozart, nadie se dio cuenta de este fenómeno, hasta que en 1857, el músico y físico alemán Van Dikut publicó un artículo en el que afirmaba que no había casi ninguna obra de Mozart en la que se usase el si bemol 3. Y es alucinante la cantidad de teorías que se han propuesto desde entonces para explicar esto. Así que hoy vamos a hablar con dos musicólogos que pueden arrojar algo de luz sobre el asunto. Bueno, y ahora estamos aquí con Luis Ángel de Benito, que es profesor en el Conservatorio Superior de Madrid, profesor de máster en la Escuela Catarina Gurska y en la Universidad Internacional de Valencia. Luis Ángel, cuéntanos un poco más del si bemol 3 y de Mozart. Pues siempre ha habido una pregunta que nadie sabía contestar hasta ahora de manera... Había siempre supersticiones, medias explicaciones, pero nunca una teoría que pudiese atar todos los indicios que hay y darles un poco de coherencia. Y es el misterio de por qué diablos Mozart no usaba el si bemol 3. Es curioso, porque en algunas ediciones modernas de algunas obras se han añadido si bemoles 3 que no estaban ahí originalmente. Pero esto responde a una razón histórica. Que hay algunas que las editoriales han estado transcribiendo a otro tono. Las editoriales pensaron, claro, pues como los segundos movimientos deben estar en la subdominante de las tónicas iniciales, pues tienen que ponerlo, pues justamente, si estás en fa mayor, en si bemol. Pero qué va. Que es tan conspicuo todo, que esta sonata que supuestamente está... La ponen en si bemol. Pero qué va. Es que en la 3-3-2, segundo movimiento... En la edición de Breitkopf und Härtel de 1805 está donde debería estar. La mayor. O sea, nada de si bemol. Pero para que veas hasta qué punto la musicología tradicionalista ha querido enmendar a Mozart. Quiero que hablemos de cómo se descubrió esto y de las teorías, que son muchas y muy extrañas, que intentan explicar la ausencia del si bemol 3. Para ello, vamos a hablar con alguien a quien llevo mucho tiempo queriendo traer al canal por sus conocimientos sobre el tema. Bueno, ahora estamos aquí con uno de los musicólogos referentes de este país y que lo que pasa es que es más conocido por sus monólogos y por la comedia, pero que ha escrito algunos de los libros de musicología canónicos. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Me encanta estar aquí en... Me hace muchísima ilusión que estés en mi canal. Y a mí me encanta también, somos... Bueno, yo soy muy seguidor de tu canal. Para mí, yo siempre he dicho, la magia es una afición, la comedia, el humor... Es una profesión y la musicología es una pasión que no he podido ejercer en España. Claro. Porque ahora mismo no podría. En Alemania, en Rusia, en Francia, en Italia, no hay ningún problema y estoy viajando constantemente, pero aquí en España... Yo si ahora intento hacer una charla en la universidad o en el conservatorio, ya soy el cómico o el vago. Pero salvo contigo y 4 o 5 amigos, pocas veces hablamos de música. De todos los genios que se postulan ante nuestra admiración, el más grande de todos, el más descomunal, el más evidente, es Mozart. Sin lugar a dudas, porque tiene algo diabólico. Tanta perfección en tanto género, porque él hizo ópera, hizo concierto, hizo sonata, hizo música de cámara, dominó la voz, dominó el violín, dominó la viola, dominó el piano, dominó la orquesta, dominó todo. Todo lo que un músico pudiera hacer en aquella época lo hizo Mozart, y mejor que cualquiera, ¿no? Su complejidad en la composición, la cantidad de obra polifacética, distinta, variada, de distintos colores, te diría, con distintos aromas. Esa complejidad es abrumadora. La reinterpretación del gran legado de Mozart comienza en 1857, cuando Van Dikut descubre un patrón en todas las obras de este genio. Un patrón, a primera vista, inexplicable. A Van Dikut le sucedió lo siguiente. A él se le rompió la tecla del si bemol 3 y se dio cuenta de que podía seguir tocando todo el repertorio de Mozart, incluso
incluso las obras que estaban escritas en si bemol, porque el si bemol 3 no se utilizaba jamás. Y eso le llamó la atención. ¿A quién no le va a llamar eso la atención? En los tiempos de Van Dyck todavía las ediciones originales de los tonos originales se mantenían y él tenía acceso a esto. Los teclados que Mozart usaba al principio eran los del clavicémbalo y el clavicordio, y luego estaba el fortepiano de Cristofori desarrollándose y también el de Silverman. Y claro, esos teclados llegaban desde esta nota hasta esta. Entonces es normal que el si bemol 3 estuviera muy machacado, estaba en el centro de la actividad de Mozart, ¿no? Cuando Mozart muere ya los pianos han avanzado hasta dos octavas más, una por cada lado. Van Dyck quiere realmente constatar que esto es real. Estamos ya en una época en la que toda teoría tenía que ser constatable científicamente. Entonces hace lo que es para mí un paso de genialidad, que es recopila todas las obras de Mozart y registra la utilización de cada una de las notas. Esta es la doble gráfica de Van Dyck, con las veces que aparecen las notas musicales en la obra de Mozart, como si fuera un Excel del siglo XIX, las más agudas menos, más graves menos, y ahí veis la gran cima, el gran abismo que hay en el sitio del si bemol 3. Y es increíble, es sobrecogedor, y uno no puede evitar un estremecimiento al ver que no hay ni un solo si bemol 3 en toda la obra de Mozart. Eso es aterrador. Claro, cuando Van Dyck ve esto dice, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. ¿No te parece un poco incluso una pintura expresionista, ¿no? Que estás en el valle y de repente estás ascendiendo y está el si bemol de la fatalidad? O sea, ¿qué había de misterio, de abismal en la mente de Mozart? Ahí hay fantasmas todavía por indagar. A Van Dyck se le ocurren distintas hipótesis para intentar explicar este fenómeno, pero él mismo las va descartando conforme profundiza en la obra de Mozart. O la primera hipótesis de Van Dyck, pues son varias las que este pianista, este físico alemán, presentó en el siglo XIX, es que seguramente Mozart, al proceder de una familia humilde, pues tuviera que tocar un piano roto, un piano al que le faltara el si bemol 3, un piano averiado, un piano maltrecho, ¿no? El piano de una familia humilde, y esto encaja con la biografía de Mozart, pero tenía que haber algo más. Porque muy bien en los pianos, pero ¿qué me dices de los violines, del resto de los instrumentos? ¿Por qué no hay si bemol 3 en ni uno solo de los instrumentos de todas sus obras? ¿Por qué? Según Van Dyck, puede que todo esto de omitir el si bemol 3 respondiese a un deseo de Mozart de estampar una firma en su partitura. Se le ocurre la idea, y no está nada mal, de que pudiera ser una manera de firmar. Mozart conocía la obra de Bach y conocía la forma que tenía Bach de firmar en todas sus obras. Claro que para la gente que no lo sepa, la firma de Bach era si bemol, la, do, si natural, porque esa era la traducción de las letras de su nombre a notas en alemán. Y era ese leitmotiv que tantas veces se ha repetido incluso durante la vida del propio Bach. Pero a Mozart no le gustaba esto de... Eso le parecía un juego de niños. Seguramente, en su arrogancia adolescente, despreciara un poco esa firma tan explícita. Una firma tiene que ser algo irrepetible, personal y autentificador. ¿Qué crédito de firma puede tener un motivo que puede repetir cualquier persona? Eso no es una firma. Eso no es una firma. Hay que tener en cuenta que el procesador mental de Mozart era mucho más potente que el de cualquiera de nosotros. Y él se aburría con las cosas obvias. El problema es, y yo creo que esta es la pregunta que se hace Van Dyck, ¿por qué el si bemol 3? Mozart sabía que la frecuencia del si bemol 3 eran 242 hercios, pero él no lo habría llamado hercios, porque hertz es de 100 años después. Pero tenían un aparato muy curioso con el que calcular frecuencias, la rueda de Hooke. Consistía en una rueda dentada que al girar hacía vibrar una lengüeta de madera. Cuanto más rápido giraba la rueda, más rápido vibraba la lengüeta y más agudo era el sonido que la lengüeta producía. Basándose en este principio, se han construido instrumentos como este de Bart Hopkins, en el que cuanto más grande es la rueda, más rápido vibra la lengüeta y más aguda es la nota. Con su rueda, Hooke, en 1681, ya pudo enseñarle a la Royal Society cómo asociar notas con números. Tengamos en cuenta que en tiempos de Mozart estaba la polémica de si se afinaba el La en 415, el La central este,
o en 440. Y Mozart estaba ya en la nueva escuela del 440. Mozart sabía que la frecuencia del si bemol 3 es 242. Y es con la máquina que inventa Robert Hooke. Esta que tiene una rueda dentada y que según va rodando, va dando las notas. Hooke descubre que dependiendo del número de dientes, el sonido que sale es distinto. Es, evidentemente, el descubrimiento de lo que es la frecuencia, que se descubrirá más adelante. ¿Y por qué es importante que Mozart supiera que el si bemol 3 tiene 242 hercios? Pues por lo que pasaría a ser conocida como la segunda hipótesis de Bandicoot. Bandicoot va probando y encuentra la que no es otra cosa que la firma de un adolescente, la firma de un chaval que sustituye cada una de las letras de su nombre, Wolfgang Amadeus Mozart, por números que suman, si tú sustituyes las letras de Wolfgang Amadeus Mozart por números, suman 242. Tú sumas las letras de Wolfgang Amadeus Mozart, sabiendo además que Amadeus se lo puso él, que es un nombre que no él era Theophilus, ¿no? O Teófilo cuando nació, pero él ya había adoptado a Amadeus. Se lo estudia la profesora Helga Zene, de Düsseldorf. ¿Y cuál es la magia que nos encontramos? Que ese sonido es el si bemol 3. ¡Coincidencia! Puede ser, pero... Es una especie de firma por omisión, ¿no? Es como que de pronto... Efectivamente. No poniendo efectivamente. No es otra cosa que una firma por omisión. La ausencia, en este caso, revela una presencia. Él quería una firma más difícil de descifrar para las generaciones futuras. Él tenía la conciencia, porque era un ser excepcional, ¿no?, de que esto iba a dar que hablar mucho a la gente, que su propio talento iba a trascender durante unos cuantos siglos. Y quería que, pues, que tú y yo estuviésemos hablando de esto, sencillamente, ¿no?, con esto de la firma. Es que hay temas que son complejos y no se pueden tratar de un modo superficial. Y a veces, de verdad, me duele cuando hay... libros de semiótica, pues que abordan con trote cochinero, con zancada corta, con escasez de vuelo y con poca mira, temas de tal profundidad y de complejidad tan grande. Mozart. En la película Amadeus de Milos Forman, yo recuerdo que cuando vi la película me iba enfadando cada vez más por la falta de rigor histórico. Disfrutaba con la historia, me parecía fantástico, pero me parecía mal que llamaran Mozart a ese personaje porque Mozart no era así. Sin embargo, cuando vi la total ausencia del si bemol 3 en las partituras que se muestran en la película, dije, este tipo, Milos Forman, está diciéndole a los que saben de música que él también sabe de música. Milos Forman estaba iniciado porque creo recordar que él sí que trabajó con Robbins Landon como asesor de la película. Y entonces quiere a los estudiosos hacerles ese guiño, ese homenaje y decir, tranquilos, tranquilos, esto no es un documental, es una película, pero para vosotros, esto. Estamos aquí enfrente del Auditorio Nacional, donde todos los años se representan cientos de obras de Mozart. Pero ¿cómo pudo componer tanto si murió con 35 años? Y eso nos lleva a una nueva teoría que está cobrando cada vez más fuerza. Una que acerca a Mozart más a la industria del pop actual que a la música del siglo XVIII. Sí, es curioso porque salió la tesis de Alisa Hertzmann, publicada en el Acta Semiótica de Helsinki del año 2009. Ella recogía lo que ya muchos estábamos sospechando, ¿no? Y es que Mozart no fue el autor de toda su producción, de sus 600 y pico obras, todas maravillosas. ¿Cómo puede una persona de menos de 40 años concebir toda esa obra? No es posible. ¿Cómo puede ser que un chaval de 4 años. Había una anécdota. Cuando Mozart estaba garabateando unos papeles en el suelo, le preguntaron qué era, y el niño dijo, Mozart dijo a los 4 años, estoy escribiendo un concierto para clavicordio. ¡Ay, sí, un concierto para clavicordio! A ver lo que estás haciendo. Y lo miraron, y el trompetista dijo, espera un momento, que es que está bien.
que está bien. Habría que explicarle a la gente lo que es un niño de 4 años. A los 4 años una persona no sabe escribir, apenas sabe dibujar, no puedes colorear un pollito sin salirte de la línea. Es monstruosa la genialidad de este hombre, casi imposible de creer. La tesis de Alisa Herzmann es que Mozart era una especie de pequeña comunidad de compositores al servicio de ese nombre. O sea, Mozart sí existe, Wolfgang Amadeus Mozart sí existe, pero él lo compuso todo. Eso es una atribución en la que entró Kegel, que es el autor del catálogo de Mozart. Y ahí estuvo él, en fin, en la conjura de atribuir a Mozart cosas que no eran de Mozart. No hay duda acerca de la existencia de un niño llamado Mozart, intérprete de música, por supuesto. Eso está documentado. Que la persona Mozart existió, de que se casó con Constanza, que vivió en Salzburgo, de que viajó a Viena, de que estuvo en Londres, de que estuvo en Nápoles. La cosa es, ¿quién compuso esa obra tan genial y tan descomunal? El sentir y lo que conviene en la mayoría de los estudiosos y especialistas ahora mismo es que detrás de la palabra Mozart lo que había era un grupo de personas. Es imposible que él compusiera a la velocidad que compuso. Él vivió 35 años, pero es que ni siquiera Haydn, que vivió 70 años, compuso tanto como Mozart. Es imposible, es imposible. Se está demostrando ahora que el nombre Mozart era un nombre artístico. Que el chaval estaba registrado bajo otro nombre. De hecho, el nombre Mozart se adopta a partir de Wolfgang Mozart, porque los antepasados de Mozart, búscalos por donde quieras, no hay Mozart, ¿eh? Es decir, y los hijos de Mozart adoptan el nombre de Mozart, pero antes de Mozart, no, se llaman los Luger, Luger, escrito con diéresis en la U. La teoría ahora predominante es que Mozart era un compendio de personas, un grupo de personas con ideas peligrosamente democráticas en una época absolutista. Unas personas que no podían tener una comunicación libre entre ellos. Mozart era la forma que este grupo tenía de comunicarse. Este grupo de gente, ¿no?, le coge con 6 años, el padre está encantado porque le pagan maravillosamente, y entonces le dicen que él va a ser, ¿no?, la tapadera de todo esto, ¿no?, y él empieza con 7 años a publicar obras que no puedes componer con 7 años. El principal promotor, impulsor, figurante de este grupo Club Mozart sería Anton Walter, el famoso fabricante de pianos, luthier y tal, un ingeniero alemán que fabricaba unos pianos exquisitos, muy curiosos, de los que queda alguno, no quedan muchos. Él, como comerciante que se había hecho a sí mismo, estaba en contra veladamente del absolutismo, de los restos absolutistas, que era el despotismo ilustrado y tal. Él utilizó su talento operístico para firmarlo con el nombre de Mozart, y en sus óperas él metía mensajes contra el orden imperial austríaco, que abarcaba Hungría, abarcaba estados italianos y abarcaba muchos territorios. Por ejemplo, el famoso militarismo del emperador José II y tal, pues se lo ridiculizaba. ¡Esto es de juguete! ¿Quién va a la guerra con eso? Entonces hay muchas protestas veladas, encubiertas, contra la orden imperial. Es a todas luces evidente que la reina de la noche en la flauta mágica es una crítica a María Teresa de Austria. Todo esto, si Walter lo publica con su nombre, habrá tenido serios problemas para mantener su hacienda, sus privilegios y sus historias. Así que lo publica con el seudónimo este de Mozart, del grupillo, y le va genial. Y además de Anton Walter está el conde Baptiste von Thurn. Es el conde para el que trabajaba el padre de Mozart. El bueno de Leopoldo, trabajaba allí como, pues, por supuesto, como músico para este noble. Y como ayuda de cámara, pues ya cubría dos de sus necesidades, la melómana y la, digamos, que le peinen y le planchen la ropa. En los tiempos de que estamos hablando, final del siglo XVIII, aunque estaba la ilustración muy avanzada, era un poco denigrante para un aristócrata decir que eras compositor. Ni siquiera que eres pianista, podías tocar en casa, pero no podían dar conciertos porque estaba muy mal visto. De hecho, el Requiem mismo lo encarga un aristócrata a Mozart
que luego es el Club Mozart, ¿no? Porque él mismo, el conde Balzac, no puede figurar como compositor. Estaba Marlowe, escritor, era un pensador polémico, exiliado también en aquella época. Era descendiente de aquel famoso Christopher Marlowe del siglo XVII. Los Marlowe son exiliados a mitad del siglo XVIII por el rey Jorge II y por sus historias políticas y tal, y se establecen en Viena, y por cierto también son el origen de los chocolates Marlowe famosos. Pues este Christopher Marlowe sería el responsable de la mayor parte de los conciertos para piano de Mozart. Yo creo que Leopoldo estaba de acuerdo. Su hijo estaba siendo un intérprete excepcional. Este grupo de intelectuales le proveían de obras complejas y de altísima calidad musical. Las componían personas muy distintas, incluso de distintas regiones. Italianos, alemanes, franceses, ingleses, le facilitaban las obras. Que al final sería un poco parecido a lo que ocurre ahora, ¿no?, en el mundo del pop. Gente que no compone sus propios temas, sino que tiene equipos, a veces de decenas de personas detrás, que les componen, ¿no? Es el ideal, porque es como llevar el mundo del cine, o sea, una película no es de un director, es de 100 tíos, ¿no?, y 100 tías. Pues si es lo mismo que llevarlo al mundo del pop. Pues dejemos ese mito del héroe solitario, romántico, que compone solo y que le inspira a la luna y le inspiran las musas. Pues no, pues la obra colectiva. Beethoven no hacía grandes óperas, Chopin no hacía grandes sinfonías, todo el mundo tiene alguna lacra, ¿no? Y de pronto Mozart es como el hombre absoluto que lo puede hacer todo. Claro. Bueno, pero esto es consecuencia del neoliberalismo y del ultracapitalismo. De que uno es capaz de cambiar el mundo, él solo, ¿no? Y querían, digamos, que se ha utilizado la figura de Mozart para hacernos pensar que una persona sola, sin ayuda de una comunidad, puede hacer cosas maravillosas y súper geniales y tal. Claro, esto va en contra de la otra concepción, que es la comunitaria, ¿no? Que bueno, que una comunidad, un grupo de personas, pueden cambiar el mundo mejor que una persona sola. Claro, y por eso en la Guerra Fría hubo tantas campañas de intentar desprestigiar la figura de Mozart por parte de la URSS, ¿verdad? Eso es, sí, porque de alguna manera se oponía al ideal suyo, de todo mancomunado y todo compartido y todo, en fin, apoyado por lo que es un pueblo entero, ¿no? Sucede que si uno quiere encontrar una analogía entre Mozart, el nombre artístico que se eligió para este chaval, para este chico, para este niño prodigio, con Mozart, que quiere decir arte de muchos en alemán, puede ser una explicación o puede hacer que de repente todas las piezas encajen. Se considera que durante los últimos 7 años de su vida, Mozart perteneció a la logia masónica de la Beneficencia, en Viena. De hecho, se supone que en este cuadro de Ignaz Unterberger, la figura que aparece abajo a la derecha en negro es Mozart en una reunión de su logia. Era, por supuesto, inevitable que la asociación de Mozart con la masonería pasara a formar parte de las teorías que se proponen sobre él. Este grupo de pensadores demasiado peligrosos por modernos para aquella época era una logia. Por supuesto, Mozart, lo que se sabe de la persona mítica, es que era masón. La motivación del Club Mozart habría sido la de comunicar, es casi de película de espionaje, ¿verdad? Comunicar la logia de Viena con la logia de Salzburgo. Utilizando, digamos, su emblema, Mozart, como nombre artístico de un chico que a los 5 años ya empezaba a estar en los círculos más destacados, en la aristocracia. Era un método de comunicación al que siempre iban a poder asistir. Habría sido una manera de comunicación casi críptica entre la logia de Mozart, que era la Beneficencia, y la de Salzburgo, donde estaba también su padre y otros intelectuales de Salzburgo. Y para eso, el código convenido, cuando se publicase una obra de Mozart, si tenía un si bemol 3 en la obra, habría sido un mensajito probablemente para reunirse. Realmente no eran mensajes muy complejos. El si bemol 3 actuaba como un canario, actuaba como algo que nunca iba a estar y que si un día estaba, si un día lo escuchaban, es que algo tenemos que decirnos, es que tenemos que reunirnos, es que... Esperar una señal.
esperar una señal. Si quieres mandar un mensaje secreto a 300 personas y mandas 300 cartas, pues lo mismo es un poco sospechoso. Así que una alternativa usada muchas veces a lo largo de la historia es convenir una señal pública, que pase desapercibida, que pueda ver todo el mundo, pero que solo esas 300 personas sepan lo que significa. Ese es tu mensaje. Es un poco arrogante, ¿no? Como lo de llamar a Mozart, Mozart, ¿no? Como que realmente está hasta transparente, ¿no? Es arrogante, pero yo disculpo la arrogancia de este tipo de grupos, de unas personas muy modernas. Era una arrogancia, además, desde el nombre ya, Mutzenart, el arte de muchos, bueno, el arte de muchos, no de tantos, no de tantos. Pero, ¿y si todo fuera mucho más sencillo? ¿Y si Mozart no hubiera estado intentando firmar nada, ni hacer ningún tipo de mensaje masónico, y fuera, pues, Mozart, la persona que todos conocemos? ¿Y si simplemente hubiera sido que el si bemol 3 era una nota que no le gustaba? Pues, obviamente, ya hay a quien se le ha ocurrido esta teoría, pero ha cobrado todo, rápidamente, un tinte bastante pseudocientífico. Y luego está la teoría, que para mí sería la más marginal, que sería el si bemol 3 relacionado con el efecto Mozart, que estudiaron al final del siglo XX, pues el Don Campbell y su familia también. En 1993 se publica en Nature un artículo que es el culpable de todos esos blogs diciendo que Mozart te hace más listo, de la gente que pone altavoces con Mozart en las tripas de las embarazadas y de vincular a Mozart con la inteligencia. El artículo que popularizó el término efecto Mozart. El efecto Mozart, según el cual cuando tú escuchas música de Mozart, mejora en los minutos siguientes tu razonamiento espacial, numérico y el razonamiento lógico. Y claro, pues ahí surge la inevitable asociación. ¿Es acaso el si bemol 3 el que produce el efecto Mozart? ¿Era Mozart consciente de alguna manera de que omitir el si bemol 3 producía efectos positivos? Esos test, yo creo que no han llegado a ninguna conclusión cierta. Habría que analizar en qué condiciones están hechos. A ver cómo te lo explico, porque no es sencillo. ¿Cómo monitorizas tú en un estudio una variante cuya naturaleza es la ausencia? La ausencia del si bemol 3 también es la ausencia de lluvia, si lo haces en un día soleado. El principio de falsación de Popper nos dice que esos estudios no son científicos. No son científicos. Por supuesto, el que estos estudios estén muy disputados por la comunidad científica no ha impedido que cientos de artistas hayan empezado a querer quitar el si bemol 3 de sus obras. Artistas como la persona a la que vamos a ir a ver ahora. Bueno, y ahora estamos aquí con Carmen Alvaredo del grupo Eco, que es uno de los múltiples artistas que han dejado de utilizar el si bemol 3 en su música, pero además de una manera un tanto peculiar. Sí, efectivamente, yo empecé a leer sobre esto hace como un año y decidí llevar a Eco a Berlín a grabar, porque ahora mismo Berlín está en auge mucho, la técnica está del Baus y tal. Explícale a la audiencia por qué lo llaman Baus allí. Lo llaman Baus por B de si bemol y Aus de fuera, y bueno, es una técnica que ahora mismo allí está en auge y lo está haciendo todo el mundo. Y nada, conseguí un productor que me enseñara a hacerlo de manera profesional, ¿no? Porque yo realmente no sabía hasta dónde había que llegar. Y bueno, pues al final, desde entonces, todos los temas los sacamos con la técnica Baus. ¿Todos los temas del disco? Todos los temas. El disco que vamos a sacar ahora, todos los temas están grabados así, mezclados así, masterizados así. Claro, pero lo que hacen ahí en Berlín, lo del Baus, que es lo más moderno, es un poco distinto, porque no es que no toquéis, ¿verdad?, la nota si bemol 3, sino que lo hacen en mastering. Sí, claro, o sea, no es solamente eliminar el si bemol 3 como hacía Mozart, sino que en cualquier sonido está compuesto por distintos armónicos y el si bemol 3 siempre va a estar presente. Si tú, por ejemplo, tocas mi bemol 2, un armónico de mi bemol 2 es si bemol 3, claro. Entonces con esta técnica conseguimos eliminar el armónico de si bemol 3 en absolutamente todas las notas que toquemos. Que es algo que Mozart nunca habría podido hacer. Nunca lo pudo hacer, claro, él no podía dar la nota y ya está, pero no podía eliminar frecuencias. Sí que es cierto que se ha estudiado mucho las consecuencias que tienen la audición del si bemol 3. Por supuesto que hay gente, además, algunos son compañeros y los respeto, y su trabajo es muy, muy respetable, es lo más minucioso que pueden, pero yo no puedo apoyarlo. Me han pedido incluso que les prologue libros, que les haga referencias en sus reseñas para las publicaciones. Yo no puedo poner mi nombre ahí porque filosóficamente casi te diría que no puedo estar de acuerdo con ellos. Hombre, la muestra con la que se ha llegado a estas conclusiones es pequeñita, es de 900 personas, hace falta una muestra de 15.000, ¿no? Pero da igual porque con 900
Bayer ya está intentando financiar la investigación que le va a llevar a sacar el próximo fármaco. Vale, ahora vamos a ver cómo se hace el filtro Bausch en estudio. A ver, aquí lo vamos a hacer de una manera muy precaria, ¿no? Porque realmente en Berlín lo tienen todo calibradísimo, tienen un ecualizador especial para no comerse frecuencias que realmente sí podamos necesitar. Y bueno, pues nada, aquí lo hacemos así. Básicamente buscamos la frecuencia del decibel 3 y la quitamos. Entonces, en el momento en el que tú reproduces la canción, se ve ahí el hueco, efectivamente. Se ve el hueco y eso es lo que es. Se hacen los procesos de mezcla, de mastering, y ese es el resultado. Me lo contaron algunos compañeros hace poco en un simposio en Viena, me contaban esto y me enseñaron una gráfica donde lo quitaban, me decían que qué opinaba, y digo, pues mira, no, hombre, me parece curioso, pero yo no puedo decirte qué conclusiones o qué consecuencias puede tener la ausencia de esa nota en una obra musical. Los singles que hemos sacado han tenido un recibimiento muy, muy bueno y la verdad es que lo están petando. ¿Y creéis que eso se debe al Bausch, ¿no? Pues tiene que ser, sí, porque ya llevamos una trayectoria y hemos empezado a crecer desde suprimir el si bemol 3. A mí lo que me alucina es que cada vez más personas del mundo del pop y del rock y del trap y del reggaetón, o sea, de música moderna, están empezando a tomarse esto muy en serio y omitir el si bemol 3. Sí, sí, de hecho, bueno, yo lo noto porque yo, vamos, no, a ver si va a sonar como una presunción, esto no es ningún mérito, ¿no? Pero yo tengo oído absoluto y cuando digo reggaetón tengo esa pequeña laguna de que nunca suena el si bemol 3. Bueno, sonaba hasta hace como 4 años, de hecho con Ozuna. ¿Te acuerdas tú de aquella famosa puya que tuvo Zuna hace como 2 años con la Sony Latino por la curva de las ventas, que había tenido? Ahora Zuna dice que es por el si bemol 3 y entonces tuvo que quitar el si bemol 3. Pero vamos, según tengo entendido, ahora se lleva genial con otra vez con los de Sony Latino. Ozuna es referente, totalmente. Sí que es cierto que charlando con Ozuna en el programa del Hormiguero que vino recientemente, hablando del trap y de la música clásica, le contaba a Ozuna que ellos buscaban de alguna manera desempolvar, buscaban un regreso, un revisitar el clasicismo. Más el clasicismo que el romanticismo. Es decir, él me decía que estaban más interesados en una época un poquito anterior, más matemática. Y me gusta a mí que esta gente trate de abrevar en la música del siglo XVIII y concretamente en la historia de Mozart, porque evidentemente han decidido prescindir del si bemol 3 y es más, no contentos con prescindir del si bemol 3, han decidido prescindir de otras muchísimas notas, sí. Prácticamente de todas. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Mozart. Al final, todo esto lo que demuestra es que ya está todo inventado. Cuando en una canción de Ovi on the Drums dice Ovi on the Drums, ¿no está haciendo lo mismo que Mozart según la segunda hipótesis de Bandicoot? ¿Lo de firmar sus obras? ¿O el grupo Mutzenart, por ejemplo? ¿No es como los equipos que componen para los artistas en la industria del pop actual? Seguramente nunca sepamos por qué Mozart no utilizaba el si bemol 3, igual que habrá siempre dudas razonables de si el hombre pisó la luna o de si el golpe de estado del 23F fue un montaje. Incluso os diría que esto se parece a cuando cae agua del cielo y no sabemos exactamente por qué. Pero la conclusión que yo saco, después de estudiar todo esto en profundidad, la esencia del asunto, es que lo importante no es si tú crees en Mozart, sino si Mozart cree en ti. ¿Cómo vas a revelar luego la mentira? No lo sé. Tienes que tener planos para que se vea cómo pergeñaste todo el tema. Empezamos en el 0, 0, 1, 2, 3. ¿Eso sí, bemol 3? Yo es que no lo sé. ¿Ya hablo yo de eso? Voy a ponerme en plan así como un poco misteriosa, ¿vale? Tú déjate llevar por la actriz que llevas dentro. O sea, ninguna, pero perfecto. Luego está la otra teoría, bueno, una cuarta teoría, que es la de los mozartplanistas, que Mozart en realidad no habría sido nunca redondo ni esférico, que es, sino que era plano. Y ahí viene el B-flat. Yo tengo aquí apuntado que estás doctorado en las 7 diferencias entre la ópera seria y la ópera bufa del siglo XVIII.
No creerás las siete diferencias entre la ópera vieja y la ópera... ¿Y cuál es la otra ópera? La de... Claro, la técnica del Bauhaus apareció con el Haus y de ahí viene la expresión Bauhaus. Tenía que decir aquí o no. Me parto. Al final el trap es como una vuelta al clasicismo. Sí, sí, en eso sí que estoy de acuerdo. No he podido aguantar el personaje. Y la otra teoría ya, que también se ha apuntado, es la de que Mozart no podía haber derretido vigas de acero, con su sonido, ¿no? Eso sí, en las murallas de Jericó pasó con las trompetas de los israelitas, pero claro, es que no pasó con las de Mozart. Que eres autor del libro Semiótica en el Clasicismo y otros errores, que nos lo hicieron leer en el conservatorio. Los Marlowe son exiliados a mitad del siglo XVIII por el rey Jorge II y, por cierto, también son el origen de los chocolates Marlowe famosos. Entonces, ahí tenemos el origen. Vamos a poner una foto de una caja de bombones que ponga chocolates Marlowe. Me hace ilusión, tío, estar aquí todo profesional, esto montado, ¿sabes? O sea... Bueno, tú dime qué es lo que quieres que cuente y yo lo cuento. Esto que acabáis de ver es un mockumentary, un falso documental, que está inspirado en dos obras que me flipan, que son Operación Luna, de William Carell, y Operación Palace, de Jordi Évole. O sea que, aclaración, Mozart sí usaba el si bemol 3, ¿vale? Y el 4, y el 5, y todos, a menudo. Las partituras que habéis visto están editadas con Photoshop. Y lo de que Mozart es un grupo de personas me lo he inventado. Y no hay nadie en la industria del pop actual que esté evitando usar el si bemol 3, ni Ozuna, ni nadie. Es todo falso. La idea de un falso documental es coger una premisa muy loca e inventarte qué tendría que haber pasado para que esa premisa hubiera sido real. Y empiezas pues siendo muy riguroso y dando datos reales, y luego de pronto empiezas poco a poco a meter cada vez más absurdo en la historia, para que la gente vaya descolgándose, vaya dándose cuenta de que es todo una invención. Algunos no os lo habréis creído en ningún momento, otros os lo habréis creído hasta el final, y otros os habréis ido cayendo en ciertas ideas o ciertas hipótesis, donde habréis dicho, a ver, esto ya no tiene ningún sentido. ¿Qué cojones está pasando con Jaime Altozano y qué se ha tomado? Yo he ido dejando pistas de que esto era una broma, ¿vale? Como un juego. El nombre del físico y músico alemán Carl Bandicoot está basado en Crash Bandicoot, un videojuego de mi infancia que amo. La frecuencia del si bemol 3, por ejemplo, no es 242 hercios y no lo ha sido nunca. Ahora mismo se considera que es aproximadamente 233 en la afinación de la 440. Y el nombre de Wolfgang Luger lo pusimos porque Luge significa mentira en alemán. Y al final literalmente menciono los dos mockumentaries en los que me estoy inspirando, etc. Ha sido un proyecto que me ha llevado muchos meses, en el que hemos participado varias personas porque quería dar dentro de mis posibilidades la imagen de un documental real, sin llegar tampoco a perder el lenguaje de vídeo de YouTube. Ahora os voy a hacer una lista de las cosas que eran verdad y las cosas que eran falsas, porque está todo muy entretejido. Y quiero que quede claro, si queréis saltaros esta parte, pasad al minuto que aparece en pantalla. Las partituras que aparecen al principio están editadas para quitar los si bemoles 3. Bandicoot es un personaje inventado, su artículo y su doble gráfica los hemos hecho en Photoshop. Luis Ángel es un erudito musical y los sitios donde digo que da clase son ciertos. No es verdad que se hayan añadido si bemoles 3 en ediciones modernas de Mozart, ni que hayan cambiado el tono de los segundos movimientos de las obras. Y esta imagen de la sonata 332 cambiada de tono está hecha por nosotros en Photoshop. Luis Piedrahita es un amante de la música clásica y por eso le llamé para que me ayudara. Pero no es musicólogo y el libro de Semiótica en el Clasicismo y otros errores también es Photoshop. Sí que es verdad que Mozart fue un niño prodigio y dominó muchos instrumentos y muchos géneros, y que hizo mucha obra para haber muerto tan joven. Lo que cuenta Luis Ángel del clavicémbalo y el clavicordio y del fortepiano sí es cierto. Bach sí que usaba su nombre convertido en notas como motivo en algunas de sus obras, a veces. La rueda de Hooke sí que existió y el principio con el que funciona sí que es cierto. La nota que da la lengüeta depende de la velocidad a la que pasen los dientes. Las letras de Wolfgang Amadeus Mozart sí que suman 242, pero esa no es la frecuencia del si bemol 3, que es 233. No es verdad que en la peli de Amadeus no se enseñaran si bemoles 3. Se enseñan, pero no en las escenas que hemos mostrado. Hegel sí que es el autor del catálogo de Mozart, y por eso aparece una K o un KV delante de los números de las obras de Mozart. Se pronuncia Mozart. La hipótesis de que Mozart fue un grupo de personas está basada en la hipótesis de que Shakespeare fue un grupo de personas, que es una teoría de la conspiración que sí que existe. Y a una de las personas a las que atribuyen obras de Shakespeare los que creen en esa teoría es a Christopher Marlowe. Así que a uno de los del Club Mozart lo hemos llamado Marlowe y le hemos hecho descendiente de ese Marlowe. Esa era otra pista. Lamentablemente,
los chocolates Marlowe no existen. Anton Walter sí que fue un luthier que creó uno de los pianos que utilizó Mozart, pero nada más, no hizo óperas en nombre de Mozart que fueran críticas contra ningún tipo de régimen absolutista. Leopold, el padre de Mozart, sí que trabajó para el conde Baptiste von Thurn. El conde Balzac sí que comisionó el Requiem a Mozart. Lo de que se llamaban los Lieger antes de los Mozart no es cierto. No hubo ningún tipo de campaña de desprestigio contra Mozart por la URSS en la Guerra Fría. Mozart no viene de Mützen Art, que a su vez tampoco significa arte de muchos en alemán. No de tantos, no de tantos. Sí que parece que Mozart fue masón, y que podría ser la figura que aparece en negro en la esquina del cuadro de Ignaz Unterberger. Pero nadie quiso comunicar las logias de Viena y Salzburgo a través de partituras. Alisa Herzmann no publicó nada en el Acta Semiótica de Helsinki porque Alisa Herzmann no existe, es un nombre inventado, y la cara que le hemos puesto es una cara que creó una inteligencia artificial que se dedica a crear caras que no correspondan a ningún humano que haya existido nunca. No hay nadie con esta cara en este planeta. El efecto Mozart es una cosa conocida, es la afirmación de que la música de Mozart te hace más listo. Pero, tal y como decimos, no parece que haya ningún tipo de evidencia científica que valide esto. No parece que sea cierto que la música de Mozart te haga más listo. Este paper lo hemos creado nosotros en Photoshop. Carmen Alvaredo sí que es líder del grupo Echo, que es un grupo real, y os dejo su música como link en la descripción y de echarles un ojo. Y Echo sí que fue a grabar a Berlín, pero la técnica Baus no existe y usaron montones de si bemoles. Ozuna no tuvo ninguna famosa puya con Sony Latino, sí que usa si bemoles 3 y por lo que sabemos no está intentando revisitar el clasicismo. En el logo de Sony Music Latin he puesto el logo de Handbrake, que es un programa que me gusta mucho, que uso para comprimir vídeo y que pese menos. Y en general, cuando el agua cae del cielo, sí que sabemos por qué es. En principio. Y ya está. Y ahora voy a responder a la pregunta, que es... Jaime, ¿por qué has hecho esto? Primero os voy a decir por qué no lo he hecho. No lo he hecho en plan moralista. En plan es que ahora, en la época de las fake news, hay que tener cuidado, no os creáis todo lo que os dicen. De hecho es al revés, o sea... Creedme. En principio, la idea es que me creáis y que os podáis fiar de mí y de lo que os explico en mis vídeos. Y de hecho, por eso acabo de hacer un listado detallado de qué cosas eran mentira y qué cosas eran verdad. Y no lo he hecho para burlarme de vosotros. En plan... Te lo has creído. Si a mí me ponen un vídeo así hablando de cualquier otro tema, yo me lo trago. O sea, que los que os lo hayáis creído no os sintáis mal. De hecho, ese era un poco el point. Me lo he currado para que la narrativa fuese lo suficientemente sólida como para despertar dudas razonables. Esa era la gracia. Así que ahora os voy a decir por qué sí lo he hecho. Y es por cuatro razones. La primera... Quería explorar qué es lo que siento yo cuando oigo hablar a un erudito. No sé si alguna vez habéis estado con un par de personas que saben mucho de un tema y hablan como crípticamente entre ellos y como que te excluyen, a lo mejor sin intención. Los típicos amigos que saben mucho de cine y que de pronto empieza uno, ¿cómo olvidar aquella famosa escena de Fellini del amanecer? Y el otro le responde, ¡sí! El amanecer de Fellini, cómo cambió el cine aquel mítico momento. Bueno, yo sigo viendo la influencia del amanecer de Fellini en los planos del cine actual. Pero tú que lo estás escuchando no sabes qué planos ni de qué manera. O en la universidad o en el colegio cuando un profesor dice claramente la economía cambió por completo con la reforma agraria de principios del 17. Y tú dices, pero ¿y cómo cambió? Cuéntamelo. No para de citar fechas y datos y fuentes, pero no lo conecta con nada. Y te sientes que en el fondo te podrían estar contando algo que fuera mentira. Que la escena de Fellini podría no haber existido y la reforma agraria tampoco. Pero como hablan con mucha autoridad, pues no te queda más que asumir que lo que dicen es cierto. Con el mockumentary quería explorar eso. Razón 2. Desacoplar forma de contenido. Después de 3 años dedicándome a esto a jornada completa, a hacer vídeos de divulgación, pues he ido aprendiendo las técnicas del documental, de cómo grabar planos, de cómo montar imágenes y poner música, de tal manera que lo que digas resulte creíble, porque no es solo el contenido, es también la forma lo que da verosimilitud a algo. Y de pronto empiezas a decir, ¿y si utilizo estas técnicas para contar cómo abro un bote de pepinillos? ¿O para explicar que el agua en realidad es roja? Un lenguaje es solo un lenguaje. Y a veces el lenguaje se confunde con lo que dices, con las ideas que expresas mediante ese lenguaje. Así que este vídeo es un desacople. He querido que el vídeo con el lenguaje, con las formas más pulidas de mi canal, sea también el vídeo en el que las ideas son mentira. La razón 3. Me he dado cuenta de que soy una parodia de mí mismo. Cuando hago un vídeo del círculo de quintas, a lo mejor me encuentro un comentario que dice no he entendido nada, pero me lo he visto igual. Like. Y soy consciente de que hay gente que no entiende de lo que hablo. Y a veces me escucho a mí mismo diciendo en un vídeo aquí usan una subdominante. No, perdón. Un segundo con función de subdominante. Pues claro, hay gente a la que eso le suena igual que esto de Jagger. Que eso es básicamente metarmonizar la segunda subcuaternación que nos ha condicionado la primera tónica del do. Pero es más. Como cada semana tengo que hacer un vídeo nuevo, pues suelo estudiarme algo muy rápidamente, con mucha intensidad, luego lo escribo, lo grabo, lo edito, lo subo y me olvido. Yo ahora mismo no me acuerdo en detalle de cuántas veces aparece el tema de Gandalf. Me acuerdo más o menos de cosas, tengo la idea general. Pero claro, lo que me pasa es que cuando veo un vídeo mío de hace varios años, a veces digo, anda, esto, qué interesante, no sabía que esto era así.
Pues me lo tendré que creer, si lo dice Jaime. Y con el Mockumentary pues también quería explorar eso. Y razón 4. Quería hacerlo como regalo a los músicos que me siguen y a los que tenéis amigos músicos. Quería hacer algo que pudierais usar para gastar una broma. Un vídeo que puedes ponerle a tus amigos que sepan de música, a tus compañeros de clase o de trabajo o lo que sea, y verlo con ellos y decirles muy serio: anda, mira qué cosas más interesantes he visto por internet, esto que se está descubriendo ahora sobre Mozart. Y ver si cuela, ver qué reacción tienen. Yo antes de publicarlo se lo he puesto a algunos amigos míos músicos y ha sido muy divertido, porque no sabían si creérselo o no, me veían muy serio, decían: o Jaime se ha vuelto completamente loco, o esto es una revolución, ¿qué está pasando aquí? Así que yo realmente os recomiendo ahora que lo reveáis, ahora que sabéis qué es mentira y qué no, y todos los detalles, porque os va a hacer más gracia. Pensad que Luis Ángel y Luis Piedrahita y Carmen aceptaron participar, y el mismo día que llegué a sus casas para grabar fue cuando les expliqué la estructura del guión y les dije lo que tenían que decir. O sea, cuando Luis Ángel sale así con la doble gráfica de Bandicoot explicando: sí, sí, aquí hay una depresión en el si bemol 3, o sea, la acababa de ver como 20 minutos antes y acabamos de explicarle qué era, y el tío a tiempo real te iba diciendo: bueno, este valle simboliza algún tipo de problema en la mente de Mozart, claramente, y empezaba a hilarte el discurso de una manera increíble. Y de pronto Luis Piedrahita a lo mejor se ponía a improvisar de cómo él había ido a un simposio en Viena y le habían enseñado un paper que, claro, pero él no lo podía aceptar porque era todo muy dudoso. O sea, que se metía mazo en el papel, muy serio, y yo me costaba muchísimo contener la risa. Bueno, si esto tiene éxito, haremos un video making of, porque tenemos como 3 horas de metraje de cada uno, y molaría contar todos los detalles. Si queréis ver otros vídeos míos de Mozart, tengo como 3 que son verdad. Y también quiero aclarar que el resto de vídeos de mi canal son verdad, que os podéis fiar de mí. Hombre, vedlos hasta el final, a ver si de pronto resulta que no, pero en principio. Quiero agradecer de corazón a Luis Ángel de Benito, a Luis Piedrahita y a Carmen Alvarez que se hayan prestado con tanta ilusión a participar en este proyecto y a decir burradas sobre Mozart. También quería agradecer a Estudio 1 por dejarme grabar allí. Y por último, agradecer a los Patreons todo el apoyo. Habéis mantenido el secreto durante casi un año, desde que salió el vídeo votado como vídeo del mes, y habéis confiado en mí y confiado en que la espera merecería la pena, y espero no haberos defraudado. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!